on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights. I can give us a minute to get the headsets. It's my pleasure to welcome everyone here, the petitioners, also the state and your representatives, to this hearing this afternoon. And the hearing will look at reports of violations of human rights of indigenous peoples in Costa Rica. We have a number of petitioning organizations, and I want to welcome you. I'm looking forward to hearing the information you'll provide us, and I'm going to ask you before you begin to introduce yourselves to us. I also want to welcome Senora Ana Gabriel Aponte, who is the Vice Minister of the Presidency for Political Affairs, who heads the delegation and is joined by the new ambassador and representative from Costa Rica to the OAS, Ambassador Pablo Barahona Krüger. Welcome, along with your delegation. I'm joined this afternoon by Commissioner Felipe Gonzalez and also by the Deputy Executive Secretary, Elizabeth Abi-Mershed. Can I hand over to the petitioners to make your presentation and also your introductions to us? The floor is yours. Y señores representantes del Estado de Costa Rica. Mi nombre es Javier Francisco Ortiz. Soy presidente de la Fundación Gaia. Me acompañan Alison Aguirre, del pueblo Chorotega, y Jorge Morales, del pueblo Bribri. Inicio mi exposición agradeciendo la oportunidad que nos brindan para informarles sobre una serie de violaciones a los derechos humanos y solicitar su intervención a favor de los 8 pueblos indígenas de Costa Rica: los Malecus, los Bribris, los Chorotegas, los Térrabas, los Huetares, los Noves, los Cabécares y los Bruncas. Durante los años 2011 y 2012, un grupo de voluntarios de la Fundación Gaia visitamos los 8 pueblos para conocer su situación, darles capacitación en materia de derechos humanos y derechos indígenas, e invitarles a participar en un movimiento dirigido a desarrollar acciones concretas y efectivas para convivir en armonía a través del respeto de su identidad cultural. A solicitud nuestra, cada pueblo nombró a una mujer y a un hombre como embajadoras y embajadores de este movimiento. El 21 de diciembre de 2012, dichas embajadoras y embajadores, los miembros voluntarios de la Fundación Gaia y más de 3.000 costarricenses firmamos un acuerdo de colaboración llamado Acuerdo de Paz con la Tierra. Ese mismo día entregamos al presidente en ejercicio, don Alfio Piva, las firmas de dicho acuerdo y solicitamos su apoyo para convertirlo en acciones concretas por parte del Estado. En específico, solicitamos convocar y apoyar ante nuestra Asamblea Legislativa, entre otros, los proyectos de ley de los cuales hablaremos más adelante. En respuesta, el presidente ofreció textualmente, comillas, hacer lo posible por lograr una igualdad y una armonía con los pueblos indígenas, cierro comillas. Sin embargo, su gobierno terminó, como muchos otros, sin que cesara la constante violación de los derechos de los pueblos indígenas, por lo que decidimos solicitar esta audiencia. Distinguidos integrantes de esta comisión, estamos aquí para informarles que la existencia de nuestros pueblos indígenas no está reconocida de forma explícita en la Constitución Política de Costa Rica. a pesar de que ya exista hace años en la corriente legislativa un proyecto para reconocer el carácter multiétnico y pluricultural del Estado. Estamos aquí para informarles que esa invisibilidad ha provocado un efecto tan profundo en nuestra cultura que muchos costarricenses ni siquiera saben de la existencia de los 8 pueblos indígenas. Estamos aquí para informarles que los 8 pueblos indígenas han sido históricamente marginados y empobrecidos, y que muchos jóvenes indígenas están perdiendo su identidad cultural debido, entre otras cosas, a la imposibilidad de tener una educación acorde a sus valores y porque, para mejorar su calidad de vida, se ven obligados a abandonar su identidad e integrarse a un modo ajeno a su cultura. Honorables comisionadas y comisionados, estamos aquí para informarles que los 8 pueblos indígenas de Costa Rica están siendo regulados por leyes obsoletas y totalmente ineficaces en la protección de sus derechos, como se ha demostrado de forma incuestionable con los hechos que vamos a narrar. Dicha ley no es consonante con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni con las recomendaciones de esta comisión y su relatoría. Sin embargo, esa es la ley actualmente vigente en Costa Rica, a pesar de que en nuestra corriente legislativa exista, desde hace 20 años, un proyecto de ley creado y consultado por los mismos indígenas, y cuya adopción fue recomendada al gobierno de Costa Rica en el año 2013, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por estar en consonancia con el Convenio 169 de la OIT, mismo al que nuestra Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia otorgó rango supraconstitucional en 1989. Comisionadas y comisionados, estamos aquí para informarles que debido a la falta de una ley adecuada, los 8 pueblos indígenas de Costa Rica han perdido la mayor parte de su territorio en manos de terceros, pequeños y grandes terratenientes, familias y grandes empresas, en algunos casos hasta un 90%. Y como si eso no fuera suficiente, los indígenas perdieron representación jurídica en el poco territorio que les queda, al verse obligados a ser representados por una asociación de desarrollo controlada, muchas veces por no indígenas. Estamos aquí para informarles que el mismo Estado está intentando desarrollar megaproyectos para extraer energía en territorios indígenas, sin haber desarrollado una consulta previa, libre e informada, y sin haber obtenido el consentimiento de las comunidades, como ya constató el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, en su reporte del 30 de mayo del 2011. Por último, como detallaremos más adelante, estamos aquí para informarles que hay impunidad del Estado ante la violencia en contra de los indígenas que intentan recuperar de forma pacífica el territorio que por derecho les corresponde. Habiéndoles informado de estos hechos, solicitamos respetuosamente a esta comisión defender nuestros derechos, realizando una visita in loco en los territorios indígenas de Costa Rica para corroborar la constante violación de sus derechos, emitiendo un informe temático sobre dicha situación para hacer de conocimiento a los diversos sectores de la sociedad civil costarricense y exigiendo o recomendando al gobierno de la República, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales, lo siguiente. Primero, reconocer y darle carácter constitucional a la existencia de los 8 pueblos indígenas que habitan el territorio nacional. Segundo, adoptar una legislación que respete y garantice efectivamente a cada pueblo una libre autonomía y una autodeterminación acorde a su historia y sus valores. Tercero, crear los mecanismos adecuados para lograr la recuperación efectiva de los territorios indígenas y el goce efectivo de sus derechos y culturas ancestrales. Tengan la seguridad, comisionadas y comisionados, que si defienden nuestros derechos acatando esta petitoria, su trabajo y su aporte será trascendental para el logro de una sociedad más justa, en donde los 8 pueblos indígenas de Costa Rica y el 9º pueblo, es decir, el resto de los costarricenses, podamos convivir en armonía. A continuación, Jorge Morales Elizondo y Alison Aguirre van a dar su testimonio sobre algunos ejemplos concretos de la constante violación de sus derechos. Además, se adjuntan a esta petición las diversas problemáticas expuestas por los embajadores y embajadoras de cada pueblo y otros materiales relevantes. Cerca de Salitre, NAJ, DOR, Tetsoba, Bribri. Buenas tardes, comisionadas y comisionados. Mi nombre es Jorge Morales Elizondo. Yo provengo del territorio indígena de Salitre y pertenezco al pueblo Bribri. Primero que todo, queremos aclarar que Alison y yo no venimos con carácter de representantes indígenas, sino como miembros de comunidades indígenas en proceso de reivindicar sus derechos. Venimos ante ustedes como parte de este movimiento para hablarles desde nuestras realidades y cosmovisiones, nuestras formas de ver, sentir y vivir en este mundo. Costa Rica dice ser un Estado respetuoso y garante de los derechos humanos ante la comunidad internacional. Supuestamente es un país respetuoso de los derechos de las minorías. Sin embargo, actualmente se siguen viviendo situaciones de injusticia. Como ya se dijo, nuestra invisibilidad a nivel constitucional y la ineficiencia de la ley indígena vigente están generando graves conflictos territoriales entre nosotros y los no indígenas, a quienes nosotros llamamos SICUAS, puesto que la mayor parte de nuestro territorio ya no está en nuestras manos. En algunos casos, esto es hasta un 90% de territorio que no se ha perdido. Se ha generado violencia tolerada por el Estado en contra de quienes participamos en un proceso pacífico para recuperarlo. Como ejemplo, hoy testimonio de un caso de violencia que vivimos en el año 2012, en el territorio Bribri de Salitre, en contra de toda una familia indígena que intentó ocupar un terreno dañado ilegalmente por terratenientes, ganaderos y finqueros. Todos los miembros de esta familia fueron agredidos con machetes, garrotes y armas de fuego por un grupo de sicuas. 3 jóvenes que no pusieron resistencia resultaron gravemente heridos con machetazos en sus cabezas y extremidades, y uno de ellos sufrió una semiamputación de 3 dedos de su mano. Además, todas las pertenencias de la familia fueron usurpadas y quemadas por los agresores. La agresión más vil se dio contra el joven Minor Ortiz, quien recibió cortes de machete, una herida de bala en su pierna, y fue marcado con un hierro candente, como si de un animal se tratara. Cuando este joven fue llevado a recibir atención médica pública, lo atendieron de mala gana y el doctor le indicó que se lo había ganado por estar ocupando las tierras. Estos actos aún hoy continúan impunes. Comisionadas y comisionados, estamos aquí para informarles que esta violencia ha ido creciendo y que en mi comunidad aún se sigue viviendo, pues el 7 de julio del año presente, un grupo de 200 ganaderos y finqueros arremetieron en contra de 10 familias indígenas. Los finqueros ingresaron a 2 de las fincas ocupadas, quemaron los ranchos y persiguieron a los indígenas por la montaña, como si fueran animales. Mientras tanto, cerraron la entrada a nuestro territorio. El Ministerio de Seguridad de Costa Rica informó por la noche de ese día que había presencia policial en la zona. Sin embargo, solamente había 2 policías, por lo que otros ranchos fueron quemados. A raíz de estos hechos, el 7 de julio de este año, el Sistema de Naciones Unidas emitió un comunicado diciendo, abro comillas, Naciones Unidas pide garantizar el derecho inalienable, imprescriptible, intransferible y exclusivo de los pueblos indígenas a su territorio. Cierro comillas. Comisionadas y comisionados, estamos aquí para informar de estos hechos y pedirle defender nuestros derechos aceptando nuestra petitoria. Esta sería la primera vez que la Comisión nos visita y emite un informe sobre la situación de los pueblos indígenas de Costa Rica. Agradezco su atención, le doy la palabra a mi compañera Alison. Vuestra, muchas gracias. Buenas tardes, honorables comisionadas y comisionados y representantes del Gobierno de Costa Rica. Yo soy Alison Aguirre, Chorotega. Yo soy hija de Ezequiel Aguirre, embajador del pueblo Chorotega en este movimiento, quien es un defensor de nuestros derechos y a quien honro junto a todo el pueblo de Matambú, y agradezco por haberme enseñado que es bueno ser lo que soy y que debo luchar por la reivindicación de mi pueblo. A través de este tributo, quiero agradecer de parte de nuestra delegación a todos los que han participado en este movimiento, a todos los mayores, hombres y mujeres, que no están aquí en cuerpo, pero que han dedicado su vida a lograr lo que hemos incluido en nuestra petitoria. Comienzo mi reporte de hechos informando que confirmo lo dicho por Jorge Morales sobre la violencia en contra de nuestros pueblos, y agrego que su testimonio es solo un ejemplo de muchos otros sucediendo en todas partes. Informo que conozco muchos casos de amenazas, agresiones físicas e intentos de homicidio en contra de dirigentes indígenas, como Sergio Rojas, Pablo Cibar y Jerry Rivera, a quienes intentaron asesinar por defender nuestros derechos. No entro en detalles porque estos hechos ya fueron presentados ante esta instancia en la pasada audiencia del 16 de marzo del 2013. También informo que el 9 de agosto del 2010, 21 dirigentes indígenas que estaban solicitando la aprobación de la Ley de Autonomía fueron expulsados a la fuerza por la policía de la Asamblea Legislativa. Con esto se demuestra una vez más que las palabras bonitas y la supuesta buena voluntad de los representantes del Estado no se han acompañado de acciones reales para proteger nuestros derechos. Mi compañero Jorge Morales habló de la importancia de recuperar nuestros territorios, de la lucha que hemos dado para recuperarlo y de la violencia que generó en nuestra contra, la cual ha quedado impune a pesar de las diversas acciones en fuero interno. Nuestro territorio es nuestro hogar y la pérdida significa la pérdida de una parte vital de nosotros mismos. Por esto es absolutamente esencial recuperarlo. Sin embargo, estoy aquí para informarles que tan importante como recuperar el territorio es tener autonomía, y que dicha autonomía no es respetada por la legislación actual. Por eso estoy aquí, para pedirles defender nuestros derechos, mucho más que nuestra integridad física y nuestro derecho a la propiedad comunal, porque nuestra situación no se solucionará si no tenemos autonomía, acceso a una personalidad jurídica y garantía del ejercicio de nuestra identidad cultural. Las formas de organización que actualmente existen en nuestros territorios fueron impuestas por el Estado y son ajenas a nuestras maneras originarias de organización. Esto ha llevado a invalidar los procesos reivindicativos que buscan establecer formas propias de gobierno, como ocurrió en el caso de Térraba, y su lucha por establecer un Consejo de Mayores. Por eso estoy aquí, para pedir que nos ayuden a proteger nuestros derechos políticos de representación comunal y el acceso a la justicia a través de recursos efectivos que nos permitan hacer valer nuestros derechos económicos, sociales y culturales, sin discriminación y de acuerdo a los estándares internacionales. Comisionadas y comisionados, yo estoy aquí para asegurarles que el camino para lograr todo esto está trazado en nuestra petitoria y reiterarles que este es el momento adecuado para llevarla a cabo. Yo les invito a venir a nuestro país, a constatar la situación en que vivimos, a comprobar que nuestros modos de vida están siendo ultrajados y que a pesar de todo ello, nuestros mayores han mantenido viva la cultura que nosotros orgullosamente conservamos y defendemos. Les invito a comprobar que realmente pueden ayudarnos a cambiar para bien la historia de nuestros 8 pueblos, pidiéndole a nuestro gobierno darle carácter constitucional a nuestra existencia, adoptar una legislación que nos permita autonomía y autodeterminación, y crear los mecanismos adecuados para recuperar nuestro territorio y nuestra cultura ancestral. Les estaremos esperando en Costa Rica. Muchas gracias. Thank you very much to the petitioners. Can I hand the floor to Dr. Zuniga and Ambassador Barahona? Welcome again. The floor is yours. Señora Presidenta Tracy Robinson, comisionados José Jesús de Orozco y Felipe González, secretaria ejecutiva junta, doña Elizabeth Abi-Mershed, en representación del Estado de Costa Rica, esta delegación les saluda respetuosamente y les reitera el más alto compromiso con los derechos de los pueblos indígenas. Saludamos también a los solicitantes de esta audiencia, a quienes les decimos que sus intereses y planteamientos son ampliamente coincidentes con la voluntad y los esfuerzos que ha venido gestando el Estado costarricense de manera progresiva y que en tiempos recientes se ha incrementado. Nuestra delegación la integran, como bien adelantó la señora presidenta de tan respetada comisión, la señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte, aquí a mi izquierda, que es la señora viceministra de la Presidencia para Asuntos Políticos, quien les habla en mi encargo de embajador y representante permanente de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos. Más hacia la izquierda, la señora embajadora Yoconda Ubeda Rivera, directora jurídica de nuestra Cancillería, y al final de la mesa la señora Eugenia Gutiérrez Ruiz, que es asesora de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Le confiero la palabra a la señora Yoconda Ubeda, quien iniciará la intervención por parte de esta delegación y posteriormente hará uso de la palabra la excelentísima señora viceministra de la Presidencia. Adelante, doña Yoconda. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señora Presidenta, comisionados, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión. Me da gusto saludarlos por segunda vez en menos de 3 meses en la audiencia anterior que tuvo ocasión en la Ciudad de México. Costa Rica recuerda, como es conocimiento en esta sala, que según la Convención, el principio de subsidiariedad constituye el pilar fundamental en el cual se asienta el sistema interamericano de derechos humanos, principio y norma fundamental que incorpora el reglamento de esta comisión. Por consiguiente, corresponde a los Estados, en primera instancia, atender y dar solución a los asuntos a través de los procedimientos y órganos nacionales. En este sentido, queremos expresar la preocupación del Estado costarricense de que se haya convocado a esta audiencia bajo el término de denuncias de violación de derechos humanos de los pueblos indígenas, lo cual no coincide con el objeto de las audiencias temáticas o generales que, de conformidad con los artículos 61 y siguientes del reglamento, tiene como propósito recibir información de las partes y propiciar un espacio de interacción de la Comisión. Es bajo el entendido del artículo 61, o sea que no es para conocer denuncias, de ese cuerpo jurídico que el Estado costarricense se hace presente hoy. Lo hacemos con el propósito de transmitir a la Comisión la importancia de los procesos de construcción nacional que se están desarrollando con las poblaciones indígenas. Asimismo, la preocupación de que convocatorias promovidas por actores que no están participando en ese proceso distraigan los esfuerzos para la construcción del diálogo con los pueblos indígenas, como se verá en más detalle más adelante. Si de hechos concretos y violaciones individuales se trata, o de denuncias concretas y supuestas violaciones, el espacio nacional tiene las instancias propias de un Estado de Derecho al cual se puede recurrir. Señora Presidenta y comisionados, para Costa Rica, la presente audiencia constituye una continuidad del diálogo con la Comisión en la temática indígena que se ha venido desarrollando en los años recientes, tal y como lo compartiéramos con esta Comisión el 16 de marzo del 2013 en otra audiencia temática. Hemos venido llevando adelante acciones significativas con el fin de dar cumplimiento a los derechos y preocupaciones de los pueblos indígenas. Hoy aprovechamos para actualizar a la Comisión sobre las acciones que desde el Estado y con el impulso de esos pueblos se han venido intensificando. El Estado costarricense está firmemente convencido de que se debe adoptar medidas especiales y específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esta posición coincide con obligaciones derivadas del Convenio 169 de la OIT, las cuales deben de ser implementadas en absoluto respeto de la identidad cultural o pertenencia conforme a las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Nuestro país cuenta con una sólida normativa jurídica que tutela y resguarda la existencia, identidad y tradiciones de los pueblos indígenas, además de una importante jurisprudencia en materia de sus derechos, especialmente de la Sala Constitucional. El derecho a la tierra y resguardo de sus territorios, sus formas de gobierno y autonomía, la salud, la educación y la vivienda son preocupaciones recurrentes y el núcleo de la lucha de reivindicación indígena que históricamente se ha gestado en Costa Rica. Estos aspectos son no solo de interés, sino de prioridad para el Estado. Tal como fuera expuesto en la audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Costa Rica, celebrada en el periodo 152 de sesiones de la Comisión, el Estado presentó el 17 de diciembre del 2013 su Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, adoptada por medio del Decreto 38140, publicado el 20 de febrero de este año. Esta política fue construida conjuntamente con actores de pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiados, y de la cual, por cierto, quien me acompaña aquí, la asesora de Derechos Humanos de la Dirección Jurídica, fue una de las artífices de este trabajo en terreno, en concreto con las poblaciones indígenas y con estas otras poblaciones que he mencionado. Y tuve la oportunidad de firmar precisamente ese decreto en mi condición de entonces vicecanciller de la República, como se dice, en diciembre pasado. El objetivo principal de la política, cuyo horizonte temporal de cumplimiento en el 2025 consiste en orientar a las instituciones del Estado a generar procesos de sensibilización, conocimiento, reconocimiento, toma de decisiones y acciones institucionales, más articuladas y consistentes con los derechos humanos y con enfoques de acuerdo con las particularidades características y el contexto histórico de los pueblos indígenas. Actualmente nos encontramos en la tarea de implementar esa política, con un plan de acción que recientemente se ha concluido y que contiene metas e indicadores desglosados a fin de darle seguimiento al cumplimiento de lo que ahí se ha trazado. Muchísimas gracias. Honorable Comisión, el Estado costarricense ha consolidado el diálogo como el mecanismo de construcción conjunta con los pueblos indígenas, garantizando así su participación efectiva, comprendiendo que más allá del derecho a la consulta, las acciones deben asegurar su consentimiento libre, previo e informado en asuntos que impacten directamente la dinámica de sus territorios. Costa Rica hace poco menos de 6 meses experimentó un cambio de gobierno, el cual ha incluido entre las prioridades de su agenda la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, fortaleciendo la institucionalidad democrática para lograr los objetivos planteados en materia de recuperación de tierras, mecanismos de consulta y espacios de diálogo periódicos, en los que se abordan temas de salud, educación, derechos de las mujeres y jóvenes indígenas, así como la reforma normativa para resguardar su autonomía y sus mecanismos ancestrales de gobernanza. Es tal el interés de la administración actual que la rectoría política la está asumiendo el Ministerio de la Presidencia en mi tutela, que cuenta además con un asesor del pueblo indígena Malecu, don Heiner Blanco, quien acompaña este proceso de asesoría en asuntos indígenas. En este sentido, el Estado ha venido conociendo y comprendiendo la realidad indígena, entendiendo que la respuesta a las necesidades de los pueblos no se satisface ni con un abordaje generalizado, ni unilateral y mucho menos impositivo. Estamos claras que se requiere la construcción conjunta de procesos precedidos del diálogo, con el conocimiento y reconocimiento consciente de las particularidades de cada uno de los 8 pueblos indígenas costarricenses, de su identidad, de su autonomía, pero por sobre todo de los procesos para su legítima representatividad. Esto se conjuga con las realidades en cada uno de los 24 territorios, que cubren 350.000 hectáreas, es un aproximado del 7% del territorio nacional. Reconocemos que existen importantes desafíos, sin duda alguna, en la implementación por delante, específicamente en aquellos aspectos que permitan el pleno desarrollo de los pueblos indígenas desde su cosmovisión. Conscientes de los desafíos para el pleno goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas, Costa Rica se encuentra decidida a procurar la adopción de medidas legislativas y administrativas de carácter progresivo. Me complace compartir con ustedes un paso legislativo fundamental que se dio el pasado 27 de agosto, cuando la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley número 17.150, titulado Reforma Constitucional del artículo primero para establecer el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica. Este proyecto, que fue convocado por el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias, no solo fortalece el principio de diversidad y no discriminación a nivel constitucional, sino que además representa un impulso hacia una efectiva implementación de las obligaciones internacionales con la visión de respetar la cosmovisión indígena. Con esta modificación constitucional, no solo se reconoce la diversidad étnica y cultural en el país, sino que refuerza la comprensión de la participación de los pueblos indígenas en la construcción y el enriquecimiento de la identidad nacional. Además, la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso creó una subcomisión de asuntos indígenas dirigida a dar prioridad y agilizar el trámite de todos los proyectos, estando en corriente legislativa enmarcados con el tema de la agenda indígena, incluido entre ellos el proyecto de ley de autonomía de los pueblos indígenas, con el objetivo de lograr el tan esperado consenso en esta administración, en aras de consolidar una coordinación estatal que no se reduzca exclusivamente al Ejecutivo. Desde el Ministerio de la Presidencia hemos generado reuniones con representantes del Poder Judicial con el objetivo de plantear los proyectos y políticas necesarias para garantizar el acceso real a la justicia de las personas indígenas. Producto de estas coordinaciones y sensibilización, logramos que la Corte Plena acordara el fortalecimiento de los programas dirigidos a garantizar los mecanismos de acceso a la justicia de los pueblos indígenas el mes anterior. Desde el Ejecutivo hemos consolidado una serie de acciones en tan solo 6 meses, con la claridad y la contundencia de no tener que esperar la aprobación de las reformas legislativas correspondientes y mucho menos la aprobación en la Constitución, sino con la claridad de una serie de normas internacionales que debemos acatar con el mismo rango constitucional cuando de derechos humanos se trata. Iniciamos con reuniones con la Federación de Estudiantes Indígenas, de la que son parte los compañeros indígenas que se encuentran en esta audiencia como peticionarios, de quienes además estamos a la espera de la contrapropuesta para arrancar con la articulación institucional para poder así abordar las solicitudes y demandas de juventudes indígenas. Hemos sostenido en tan solo estos 6 meses, reitero, alrededor de 50 encuentros con dirigencias y organizaciones indígenas, tanto en Casa Presidencial como en sus territorios, con acciones que contemplan la solución de conflictos, talleres en materia de violencia de género, construcción de procesos de diálogo y consulta con jóvenes, mujeres, adultos mayores y autoridades tradicionales. En este corto periodo hemos visitado 6 de esos 24 territorios indígenas, en donde hemos escuchado directamente de ellas y de ellos sus demandas en temas de salud, educación, vivienda, empleo, recursos hídricos, ideas productivas, fortalecimiento de culturas, especialmente el idioma y sus prácticas tradicionales, derecho a las tierras, territorios y recursos. Y fundamentalmente, me complace también presentarles en este espacio que el pasado fin de semana se firmó, junto con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, una carta de entendimiento que dará inicio a un proceso de consulta para la administración del acueducto en el territorio indígena Térraba, proceso que se dará con el liderazgo del Consejo de Mayores Broran, que es el pueblo indígena que se encuentra en ese territorio. Valga acotar además que el señor presidente firma de su mano la consolidación de un desalojo administrativo a una persona no indígena en uno de los territorios más conflictivos, el de Salitre, en aras de mantener una posición articulada y equilibrada en la visión de la defensa de los derechos humanos y particularmente los derechos de los pueblos. Coordinamos junto con el Sistema de Naciones Unidas una reunión de más de 40 líderes indígenas con el secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon. Además, la delegación costarricense participó activamente en la recién concluida Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, con la participación del señor presidente en la clausura de dicha conferencia, en la que se acogió el documento final de la misma. atendiendo al compromiso de nuestro Estado con el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, lideramos reuniones interinstitucionales para atender la situación de los pueblos, dirigidas no solo a comprender su realidad, sino a iniciar esfuerzos coordinados con universidades estatales para poder sensibilizar a los funcionarios públicos de oficinas regionales, estatales, para una atención respetuosa a los derechos humanos de los pueblos. Además, se ha optado por formalizar la organización y el funcionamiento de la mesa de diálogo entre el gobierno de Costa Rica y los pueblos indígenas de la zona Pacífico Sur, que venía trabajando desde enero del 2013 y sobre la cual esta comisión fue ampliamente informada durante la audiencia temática celebrada el 16 de marzo de 2013 en el marco del periodo 147, periodo de sesiones. Los trabajos de la mesa de diálogo fueron reactivados a finales del mes de julio pasado a través del decreto 38.437 del 9 de junio del 2014, el cual además se encuentra en un proceso de fortalecimiento, no solo por la mejora y el incremento de la presencia de instituciones del Estado, sino por el inicio de procesos de selección y de consulta en los pueblos para determinar quiénes serán sus representantes formales. Honrando además los acuerdos construidos en dicha mesa, ya hemos remitido a cada institución de gobierno el plan de acción para la implementación del Plan de Desarrollo de los Territorios Indígenas de Buenos Aires, de Punta Arenas y Pérez Zeledón. Con los otros pueblos hemos iniciado un proceso de acercamiento para definir el mecanismo de relación de ellos con el gobierno, atendiendo sus realidades culturales y respetando sus derechos humanos y sus cosmovisiones. Conviene mencionar que desde la visita del relator de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas en abril del 2011, se ha venido generando en el país un positivo proceso de intercambios y conocimiento más próximo entre el Estado y los pueblos indígenas. De esa forma, desde órganos como el Ente Permanente de Consulta con la Sociedad Civil, de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos, o la Comisión de Asuntos Indígenas del Poder Judicial, entre otros esfuerzos, el Estado se ha involucrado activamente en el proceso de reivindicación que los pueblos indígenas han venido impulsando históricamente. El Estado reitera así su mejor disposición para continuar en el intercambio, diálogo y construcción con los pueblos indígenas de Costa Rica, en la búsqueda de abordajes adecuados y holísticos para el efectivo disfrute de sus derechos y su desarrollo integral, comprendiendo que para lograr estos objetivos debemos generar cambios culturales de carácter estructural en el sistema democrático y en las relaciones humanas en las que comparten personas indígenas con personas no indígenas, para lograr así una construcción conjunta, pero sobre todo erradicar cualquier tipo de imposición desde el Estado central. Muchísimas gracias. Thank you very much to the state for your presentation and also to the petitioners for yours earlier. I want to first give the floor to the country rapporteur, former president of the Commission, Commissioner Jesús Orozco. Commissioner Orozco. Gracias, Presidenta. Sí, para expresar mi agradecimiento al representante de las organizaciones peticionarias y también agradecer el testimonio de los miembros indígenas del Salitre que se han mencionado. Igualmente agradecer la presentación por parte de una delegación del ilustre Estado de Costa Rica, encabezada por la viceministra de la Presidencia para Asuntos Políticos, doña Ana Gabriel Aponte, así como también saludo al flamante embajador Pablo Barahona, representante permanente de Costa Rica ante la OEA, así como también su presencia nuevamente ante la comisión de la embajadora Yoconda Ubeda. Es claro que la presente audiencia, que está dentro del mandato de la Comisión Interamericana en su labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos, evidentemente, si bien podría la Comisión Interamericana realizar alguna audiencia relacionada con un caso individual, es claro que este no lo es, ¿verdad? Se enmarca dentro de su labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos, y de ahí que sea relevante los relacionados con los derechos de, los pueblos indígenas de Costa Rica, y se enmarca en la audiencia previa en esta continuación de diálogo y de análisis sobre este importante tema para la Comisión Interamericana, y ha sido una buena oportunidad para escuchar precisamente los planteamientos de las organizaciones peticionarias, pero igualmente los avances que la nueva administración del gobierno de Costa Rica ha realizado también en esta materia en 6 meses, en menos de 6 meses, como se señala, y que es de manera significativa el que saludemos el que sea haya este proyecto de reforma constitucional, que esperaríamos que efectivamente nos hagan el favor de mantener actualizados en cuanto a que aspiramos a que efectivamente se llegue a convertir en norma constitucional el reconocimiento al carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica. Y yo haría la consulta en cuanto a si además de ese aspecto que esperamos que se eleve a nivel constitucional, pero si estuviese en el ámbito interno o jurídicamente reconocido la propiedad ancestral indígena de acuerdo con las características que se establece en el derecho internacional. Si fuera así, si existe, ¿qué recursos judiciales existen en el Estado para la protección de la propiedad ancestral indígena? Y finalmente también ambas partes, si existiese alguna ley que regule y establezca la obligación de realizar alguna consulta previa, y si fuese así, como la viceministra hizo referencia de que Costa Rica, que se ha caracterizado por su compromiso con los instrumentos internacionales de derechos humanos, si la manera en que se concibe el derecho a la información, a que esta consulta haya un consentimiento libre e informado que se hacía referencia, y cómo se ejercería realmente este derecho en la práctica sobre la consulta previa. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much, Commissioner Orozco. From the Secretariat staff covering the Rapporteurship for the Rights of Indigenous Peoples, Rosa Celoria. Thank you, Madam President. Muchas gracias a la parte peticionaria y también al Estado por la información compartida. Solamente tenía algunas preguntas puntuales. Al Estado, el Estado mencionó una serie de proyectos de ley, mencionó una política contra el racismo, mencionó el proyecto de ley 17.150 y otros. Y mi pregunta es si hay algún tipo de espacio institucionalizado dentro del Estado en donde los pueblos indígenas han tenido intervención en el diseño de este tipo de proyecto de ley y sus disposiciones, si algo institucionalizado o si hubo unos procesos específicos que se llevaron a cabo para lograr esa participación sustancial dentro del diseño de las disposiciones. Y para los peticionarios, sí hemos estado recibiendo información preocupante sobre formas de violencia que toman lugar en territorios indígenas en Costa Rica. Estamos prestando un seguimiento muy cercano y una pregunta específica sobre la situación de defensores. Ustedes mencionaron la situación específica de los líderes y amenazas y actos de violencia que están recibiendo los líderes, y nos gustaría tener más información concreta de parte de ustedes sobre ese tema en particular. Y también mencionaron preocupaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y nosotros es un tema que también estamos examinando de forma muy cercana, no solamente a nivel de Costa Rica, pero a nivel de las Américas, y nos gustaría tener información más concreta de parte de ustedes, sobre todo el tema, ustedes también mencionaron el tema de educación intercultural y el hecho de que ustedes piensan que esa perspectiva está careciendo dentro del sistema educativo, y nos ayudaría mucho tener sus insumos, sus impresiones de lo que debería ser esta educación intercultural. Muchas gracias. Thank you very much. Can I first give the petitioners an opportunity to respond to the questions and the observations for a few minutes? The floor is yours, petitioners. Bueno, refiriendo en cuanto al tema de la violencia, voy a mencionar el caso de Salitre, que es la comunidad donde provengo y donde se ha dado de forma más intensiva. En esta comunidad, debido a la ineficiencia del Estado en cuanto a la aplicación de la ley que existe desde 1977, que garantiza a los pueblos a su uso exclusivo del territorio, se ha venido a un proceso en donde los indígenas que estamos acá, recuperamos territorios que están, terrenos que están dentro de nuestro territorio, pero a manos de personas no indígenas que están allí. El proceso consiste en ir de forma pacífica, ingresar al territorio, al terreno que se quiere recuperar. Sin embargo, las veces que ha sucedido esto, se ha presentado actos de violencia de parte de las personas no indígenas hacia las personas que están recuperando el territorio. Esto se ha dado de manera sistemática desde hace unos par de años. La última vez y de manera muy intensa, como lo mencionaba, al menos 200 personas llegaron al territorio, bloquearon la entrada a nuestro territorio y persiguieron a las personas que estaban en este proceso de recuperación de tierras. Esta forma de actuar, como les decía, se da porque no existe una, hasta el momento, no ha existido una forma efectiva de parte del Estado en garantizarle a nosotros los pueblos indígenas el disfrute de nuestro territorio, a tal punto que hay territorios indígenas en que más del 90% no están en manos de indígenas, sino en manos de personas no indígenas. Entonces empezó este proceso en Salitre, en Térraba. Los Malecus también iniciaron este proceso de una forma un poco diferenciada, pero sí, los casos de violencia se dieron más que todo en Salitre y de parte de los no indígenas hacia nosotros los indígenas. Yo quería decir respecto a lo que se dijo de parte del gobierno, que sí, tenemos 20 años de participación en procesos con el gobierno, sin embargo, seguimos siendo invisibles para la Constitución. Tenemos 20 años de participación con el gobierno en procesos y seguimos siendo regulados por una ley obsoleta y seguimos perdiendo territorios. Seguimos teniendo violencia también. Qué bueno que la viceministra mencionó la participación que tuvimos unos estudiantes con una situación que se dio ahí, y yo quería decir que pues una reunión que se dio lugar en la sala de expresidentes de la Asamblea Legislativa, donde estaba yo presente como estudiante indígena. Fui totalmente invisibilizada, fui callada y no imaginan cómo me siento. Para mí fue muy duro estar ahí y que no poder hablar, que no se me diera la palabra, ser callada, ser invisible. Y ya, no es que pobrecita, ya esto cansa, esto duele. Ya es suficiente. Así que en esto yo creo que ya es momento de parar, de cambiar, de dejar de discriminarnos. Y por eso estoy aquí. No solo por mí, sino por mi pueblo y por los ocho pueblos indígenas de Costa Rica. Yo quisiera nada más agregar que nos complace mucho saber la buena voluntad que existe de parte del nuevo gobierno y que queremos utilizar las palabras de los representantes de Costa Rica, más bien para señalarles a ustedes, comisionadas y comisionados, que este es el momento perfecto para acatar nuestra petitoria, porque por más buena voluntad que exista de parte de los políticos, hay grupos muy poderosos que están en contra de estos intereses, y una visita y un informe país sería absolutamente perfecto, no solo para los 8 pueblos indígenas, sino para los gobernantes que realmente tienen en estos momentos buena voluntad, y les serviría muchísimo un informe país para hacerlo de conocimiento de todos los costarricenses que realmente no saben qué es lo que está ocurriendo. Es el momento perfecto para acatar nuestra petitoria, para hacer que los 8 pueblos indígenas dejen de ser invisibles en nuestra Constitución y para acatar, y con esto respondo otra de las preguntas, nuestra recomendación de que se convoque a la Asamblea Legislativa la Ley de Autonomía, la cual originalmente siguió el proceso que se solicita a nivel internacional. Es decir, esta es una ley que fue creada por los indígenas, que fue consultada y que tiene 20 años de estar en la Asamblea Legislativa. Así es que tenemos ya la posibilidad de realmente hacer un cambio que nos permita parar esta violación constante de los derechos. Dicen los señores del gobierno que ellos tienen buena voluntad. Existen algunas fracciones en la Asamblea Legislativa que tienen buena voluntad. Nosotros estamos de parte de los 8 pueblos con toda la intención de apoyar, de seguir apoyando este movimiento, y por eso es que acatar nuestra petitoria sería realmente un paso esencial para lograr lo que hemos estado esperando desde hace 20 años. Solamente ya, sí, un momento. La ley indígena, lo que preguntaban sobre derechos sociales, culturales, a grandes rasgos puedo mencionar que contempla esta ley en su gran mayoría estos espacios, derechos sociales, culturales pertinentes, porque como se mencionaba, esta ley tiene la particularidad de que fue creada por indígenas, fue consultada y en su mayoría aprobada por la población indígena, y bueno, toca todos estos temas que son muy amplios como para abordarlos de una vez, y se mencionan estos tipos de espacios que se quieren desarrollar, lo social, lo colectivo, la educación, desde nuestras visiones, nosotros creemos y esperamos que está acá en esta ley, por eso es que nosotros más que todo venimos a pedir que este proceso de 20 años que empezó con nuestros mayores y que bueno, nosotros de una manera estamos participando también, se dé finalmente. Gracias. Thank you very much. We welcome additional information if you want to share it with us. Can I invite the state to respond? Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos las palabras de don José de Jesús Orozco y además con muchísimo gusto estaremos enviando todas las actualizaciones respecto a las discusiones, no solo de la reforma constitucional, sino de toda aquella normativa que tenga que ver con materia indígena que se esté dando en el foro legislativo, en el que además la incidencia del Ejecutivo es bastante proactiva en cuanto a que en su potestad constitucional de sesiones extraordinarias apunta a la voluntad de convocar todos estos proyectos que son de interés para la agenda indígena. En cuanto a las normas y recursos que tengan que ver con garantías en términos de reclamo de la tierra y demás, en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, sus tierras, territorios y recursos, valga decir que la ley vigente es la ley indígena del 77, una ley que se considera por parte del Estado tiene sus deficiencias, pero que es el marco legal que se debe de cumplir y que debemos acatar como Estado, y a partir de eso esta administración tiene muy claro que uno de los primeros esfuerzos que se tienen que realizar para hacer cumplimiento efectivo de esta ley es tener claridad de que no se puede reducir el territorio indígena y que se tiene que tener esa claridad en procesos de delimitación a nivel catastral y amojonamiento. Valga decir que el Cantón de Buenos Aires, que es uno de los cantones que tiene una de las mayores cantidades de territorio indígena en nuestro país, ya está finalizando ese proceso de delimitación y amojonamiento y estamos en coordinaciones con el Ministerio de Justicia, Registro y Catastro para consolidar este proceso de todos los territorios indígenas en lo que corresponde al próximo año, ¿verdad? Que claramente es un proceso complejo que requiere una serie de recursos, pero que estamos con toda la voluntad política de articular que eso se concluya. Recursos que se pueden utilizar, el recurso de amparo constitucional, acciones de inconstitucionalidad que se puedan aplicar contra normas que atenten o que intenten reducir el territorio indígena, también están los procesos agrarios de posesión de tierra y en los desalojos administrativos que, como bien comenté en la intervención, acabamos de dar finalización a trámite de uno de los casos tal vez más simbólicos de la señora Thais Vidal Navarro, una dirigente no indígena que alega posesión de buena fe desalojo administrativo que fue firmado por el señor presidente de la República, precisamente con la claridad de comprender cuáles son las normas que debemos cumplir y que además valga decir, muchos de los procesos también de violencia que se han planteado están en proceso de judicialización. Esta misma señora que comentaba se encuentra enfrentando dos procesos legales por usurpación de tierras. Los procesos de violencia mencionados también han sido acogidos en el sistema judicial. Ha habido algunos tropiezos en cuanto a algunas manifestaciones del Poder Judicial en ese sentido, pero la Fiscalía de Asuntos Indígenas ha sido bastante proactiva en tratar de sostenerlos en el sistema judicial para que tenga un término afín a los derechos de los pueblos. En cuanto a la reforma constitucional, no hubo una consulta formal, digamos, a los pueblos, porque era un acatamiento de una deuda histórica de hacer esta reforma constitucional, mas sí la hubo en la política que mencionó la señora Yoconda Ubeda, que además ahora genera una instancia consolidada de consulta no solo a los pueblos indígenas, sino a varias poblaciones que están en Cancillería. Y el proyecto de ley de autonomía indígena fue consultado 3 veces, en las que incluso diputados, Defensoría de los Habitantes, quien asume la figura de ombudsman en nuestro país, y algunos otros jerarcas de ejecutivo fueron a hacer visitas, e incluso el sistema Naciones Unidas para lo que corresponde al proyecto. Entidades, bueno, esas son un poco la pregunta que nos planteaban en cuanto al nivel de participación. Yo quisiera plantear además que sin duda alguna este gobierno rechaza la violencia en todos sus extremos. Mi persona le correspondió asumir este conflicto de tierras en Salitre con episodios de violencia. Fui yo quien fue delegada por el señor presidente, así como el Viceministerio de Paz y la Defensoría de los Habitantes, que atendimos la mediación de ese conflicto en un proceso de diálogo, sobre todo para evitar cualquier otra acción violenta. En este momento hay en 3 puestos policiales a lo interno del territorio en aceptación con el presidente de la ADI, don Sergio Rojas, y sin duda alguna creemos que es por las vías ya sea de la judicialización de la violencia, sin duda alguna, la coordinación para prevenir cualquier episodio de violencia, pero sobre todo el diálogo que vamos a poder hacer frente a estas situaciones. Yo creo que no son solo 20 años, son 50 años de un estancamiento institucional que no podemos dejar de reconocer, que esta nueva administración tiene claro que eso no puede pasar, que en 6 meses hemos dado un paso al frente para resolver un conflicto histórico de tierras y que es precisamente de cara a esas situaciones que queremos generar cuerpos, normas, protocolos contundentes, entre ellos el protocolo de consulta, porque no está por ley, pero queremos generar un decreto, una directriz que no dependa de un proceso legal que es muy complejo y muy largo de lograrse consolidar, sino de cara al Ejecutivo queremos generar este proceso mal llamado consulta de la consulta, que permita establecer las bases mínimas para que así sea aplicado para absolutamente cada uno de los procesos que el Estado quiera sacar adelante. Y además valga decir que nos enfrentamos ante una situación cultural en la que lastimosamente hay una construcción cultural de racismo en muchos de estos territorios donde se comparten personas indígenas con indígenas, y no solo se trata de reivindicar de la manera que corresponde y que se merecen los pueblos indígenas, sino de una construcción conjunta donde los cambios culturales estructurales permitan llevar este proceso a buen puerto y no reproducir choques y reacciones violentas, que aunque evidentemente el gobierno está para evitarlo, no solo para sancionarlo, sino para prevenirlo y construirlo de manera conjunta. Es lo que estamos viendo en Salitre, es lo que estamos viendo también en Quecoldi, un territorio en la vertiente atlántica, y es lo que queremos sin duda alguna evitar y estamos construyendo de manera proactiva en conjunto con el Viceministerio de Paz, Viceministerio de Cultura y Viceministerio de Juventud. Thank you. Gracias, Presidente. Una disculpa por volver a hacer uso de la palabra, pero solo para puntualizar que he tomado nota de las diversas planteamientos, los petitorios que han formulado las organizaciones peticionarias, y ciertamente previa consulta con mis colegas al Pleno de la Comisión tomaríamos las acciones que debiera lograr y también en su caso la gestión ante el Estado de Costa Rica para alguna eventual visita por mi parte. Muchas gracias. Thank you, Commissioner Orozco. Thank you, petitioners, for being here, for sharing information with us during the course of this hearing. To the state, our gratitude for you joining us, for responding on behalf of Costa Rica. Thank you to all the participants in this hearing today.